mi pregunta sería, ¿cuál es la finalidad, con qué objetivo el compañero está firmando? Es mi pregunta. Bueno, compañeros, tal vez nunca les he contado la historia, nada, cómo he empezado yo a trabajar, lo que es el método biointensivo. Yo estaba hace 10 o 11 años en Estados Unidos en una institución donde me han enseñado a trabajar cómo se hacen las camas, el sistema del método de intensivo que se hace el doble excavado. Yo al regresar he instalado ahí mismo mi parcela hace 11 años. Todo lo que me han enseñado lo he aplicado en mi chacra, en mi casa. Entonces por ahí siempre han venido capacitaciones. Ellos más apoyan con capacitaciones de allá de la institución. Siempre viene un líder. Solo se dedica a difundir, a promocionar este trabajo porque es sostenible, ¿no? Sustentable. Este video se va a editar de toda Latinoamérica. Las experiencias de todos los países que están trabajando con esto, lo que es agricultura sostenible. Ustedes saben muy bien, de acá a unos años va a haber escasez de alimentación, agua y de todas cosas. Y con esa finalidad, nosotros difundimos lo que es la agricultura sostenible. No ser dependiente de otras personas. Eso es lo que estamos haciendo. One must face the fact that no bird, no insect, no animal, no human being could live for one day of one hour ever without that world of plants. They supply everything. They not only supply all of our food, for we have turned every weed into a beautiful vegetable, into a beautiful flower. We have turned the crab apple into 1,000 wonderful apples. We have turned the pyrus, that you can't bite, into the most exquisite pears. They have all come out of the weeds, out of the imagination of man, given to him by creation. He can go on like that ad infinitum. There's no end to it. You can have a pear this size if you like. Bien, compañeras, bienvenidos una vez más acá a este fondo de lo que es de la familia Nina, en el distrito de Calca, en la comunidad de Sagio. Hay veces muchas experiencias, nosotros lo olvidamos. Entonces, este trabajo que se tiene trabajado es desde aquellos años de nuestros ancestros. En este fondo lo que se quiere es recuperar esas tradiciones, la agricultura antigua. Acá en el jardín hemos empezado con 20 camas. Toda mi familia hemos empezado a trabajar haciendo camas, doble excavado, con gente de la comunidad, haciendo composta. Y habiendo los resultados, hemos hecho el primer taller con Juan Manuel. Acá esta parcela vienen visitas de diferentes sitios, comunidades, estudiantes, agricultores, profesionales. El biointensivo es una producción de cultivos en pequeños espacios, pero con mayor rendimiento. Nosotros no vamos a alguna comunidad cargando nuestros guanos o cargando nuestros fertilizantes o insecticidas, pesticidas, fungicidas, no llevamos nada. Lo único que llevamos es nuestra mente, nuestra cabeza y nuestra mochila para llevar de repente algún refrigerio, ¿no? Porque en la chacra encontramos de todo. En este huerto no se compra absolutamente nada, nada, nada. No compramos nada. No se compra abono, no se compra fertilizantes, no se compra insecticidas, no se fungicidas, nada.
Lo único que se pone es la voluntad. A ver, compañeras, ahora vamos a ir a visitar la parcela de arriba y posteriormente hacemos las prácticas. Les vamos a hacer la demostración de cómo se hace la composta, el doble excavado, el trasplante, todo eso es, para que puedan ver y se vayan también aprendiendo algo, ¿no? Y puedan ponerlo en práctica. Se ha podido expandir el método en diferentes sitios de acá de Cusco. Han empezado a trabajar municipios con sus proyectos de seguridad alimentaria. Me gustaba jugar, corretear arriba, abajo, subir a los árboles, pastear con las ovejas en las lomas, con los animales. Esta montaña, este paisaje, nos alegra bastante porque nos está protegiendo de muchas cosas que podemos sufrir, porque esto es un paisaje más lindo, bonito, y sus valles, más que toda la biodiversidad que estamos viendo. Ya, mi responsabilidad es dirigir la comunidad, hacer cumplir los acuerdos que tomamos en la asamblea y administrar la comunidad. Y hemos tenido resultados como mejorar sus ingresos, han mejorado lo que es su calidad de vida muchos agricultores, en poder producir hortalizas escalonadas con esta técnica. Esta experiencia se va multiplicando en diferentes comunidades, con diferentes agricultores, mayormente huertos. Ahorita se trabaja con 82 comunidades en todo el ámbito de la provincia de Cusco y se está enseñando este método a más de 500 agricultores. Nosotros ya no compramos del mercado las hortalizas, sino tenemos para nuestro autoconsumo lo que estamos trabajando acá. No estamos dependiendo de calca de los productores que trabajan convencionalmente. Y siempre nosotros decimos que ustedes deben trabajar primero para comer y posteriormente para poder vender, para que tengan ingresos económicos. Primero es la nutrición de la familia y posteriormente el resto, ¿no? Algo que tenemos que conocer muy bien es cómo cosechar cada cultivo en su estado de madurez, conocer muy bien a qué familia pertenecen, cuáles son los nutrientes que necesitan para crecer bien. En biointensivo clasificamos los cultivos tanto por sus rendimientos como por el aporte calórico que nos ofrecen. Por ejemplo, hay cultivos como la papa, el camote, el quequiste, la malanga, que nos aportan una gran cantidad de calorías y nos aportan una gran cantidad de peso o de rendimiento por área. Entonces, esa clasificación es muy importante en el biointensivo para saber cuáles son de los cultivos nos van a aportar una mayor cantidad de calorías o cuáles nos van a aportar una mayor cantidad de carbono y cuáles nos van a dar un mayor rendimiento por unidad o por área de superficie. Es importante sacar siempre, tomar datos de cuáles son los rendimientos y pesar siempre los cultivos para saber qué tan eficiente
es nuestro huerto y que también lo estamos trabajando. Cuando yo estaba yendo a Poques, Julio y yo hemos tenido que capacitar por 3 días a las personas, decirle esto se va a hacer así, así se va a hacer, porque hay muchas personas que no creen en eso, pero al ver los resultados recién empiezan a decir, sí, sí funciona. Y ellos lo ponen a la práctica y les ha dado muy buenos resultados y están muy contentos, al menos los agricultores que trabajan conmigo. El cultivo de papa hemos mejorado que en 1 metro cuadrado que tengamos un rendimiento quizás mucho más de lo que se esperaba de lo que es la agricultura tradicional, ¿no? Y yo vengo por detrás de ellos y ahí estamos en un aprendizaje constante, ¿no? Es un interaprendizaje yo, ellos y todos alrededor. Que el huerto es un espacio para la paz, es un espacio para la reflexión, para ser comunidad, pero también el huerto debe ser productivo. En la medida que el huerto nos proporcione fertilidad y alimentos, vamos a tener toda la parte completa, ¿no? Toda la parte del acto de cultivar alimentos se tiene que reflejar en comer bien, y comer bien significa tener buenos rendimientos. Y así conjuntamos todo el sistema, conjuntamos toda la parte integral de hacer comunidad, de hacer paz y de comer bien. A new political regime has got to come out of the peasant, who has got to become reappropriated with the scholar. And when the peasant has entered back to the scholar, a new political regime will come into being, but no longer will that political regime override the law and obedience and reverence of nature. Today there is no obedience and reverence of nature whatever in anybody. They couldn't care less. It's switch on this, turn on that. What am I going to do? I write my next letter. The whole thing is verbosity. The whole thing is, what am I going to do? How do I see God? How do I see the day to plan? Not what is the destiny for me to fulfill in the land. And here is where nature speaks. Yo tengo un sentimiento, un cariño para hacerlo el trabajo de mejor manera, ¿no? No por lo que me pagan, sino yo lo hago por mí. Yo quiero tener resultados, entonces yo insisto en las comunidades, voy a trabajar, me quedo con ellos, como lo que comen, todo comparto con ellos, entonces yo lo que hago es enseñarles ahí, y eso a mí me gusta, que haya resultados. Y hay más, de repente, así como yo, que siguen practicando esta agricultura, que siguen multiplicando esta agricultura, que siguen compartiendo mucho más. No solamente soy yo, ya son más, ya somos muchos más con esta técnica, ¿no? Y así pasan los días y aquí se está expandiendo mucho el método y para mí es una alegría de haber empezado acá. Y después que vengan y pregunten cómo se hace, cómo se ha hecho, y es si queremos que nos enseñes o que vayas a capacitar a tal comunidad o ayudes a tales personas. Entonces, es muy bueno eso para mí y para mi familia. Lo más importante es el trabajo. Chao, mami.
que el futuro del alimento cada vez va a ser más escaso. Si vemos la realidad, cada vez los terrenos son más pequeños y más pobres, hay menos agua. En eso deberíamos trabajar las personas en todo el mundo, ¿no? En conservar, qué hacer para que todo esto salga adelante.